De moment, 16 fitxatges i 5 renovacions pel que fa a les jugadores i un staff tècnic també nou amb José Antonio Ruiz al capdavant. Després de patir la darrera temporada en la qual l'equip no va aconseguir sortir de les dues darreres posicions, ara al Sigul li toca regenerar-se i tornar a agafar il·lusió de competir. Aquest serà el primer objectiu, tornar a convertir el Sigul en un equip referent del futbol català. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar el espíritu que a lo mejor esta temporada pasada se ha perdido un poquito o no se llegó a encontrar, es encontrar ese espíritu que hizo al Sigul un referente en el femenino aquí en Cataluña. Entonces, bueno, es una transición, sí, porque hemos hecho el equipo prácticamente nuevo. Tenemos 5 o 6 jugadoras que ya estuvo en la época dorada, por llamarlo así, del antiguo Sigul. Y hemos traído gente joven, gente con experiencia en la categoría para sumar y para pelear por todo. Tenemos jugadoras que han renovado, importantísimas. Tenemos jugadoras que han vuelto al club, que han sido muy importantes. Y es una referencia para todas las nuevas que vienen con mucha motivación y han venido al Sigul porque ellas quieren, o sea, han querido el reto de poder aspirar a conseguir subirlo hacia arriba donde estaba antes. Les jugadores que han renovat són l'eterna capitana Alba Gordo i també Xènia Arroyo, Laura Ariza, Cristina Chavero o la portera Itziar Martínez. Les que han tornat a l'equip després de diverses temporades fora són Núria Llop, Ana Pascual, Sara Serna o José González. Totes elles amb un objectiu clar, transmetre a les noves jugadores que el Sigul ha de tornar al lloc que li pertoca. El objetivo principal de Sigul es subir, ascenso. Pasarán muchas cosas, la temporada es muy larga, el reto es ese, pero si las cosas no se consiguen y realmente el equipo lucha para ello, nosotros estaremos igualmente apoyando a las jugadoras para ello. El objetivo tiene que ser subir, lo cual no es fácil, eso tenemos que ser conscientes de ello. O sea, no por decirlo ni por tener el nombre que tiene el Sigul en sí, va a ser fácil conseguir el reto del que hemos asumido, ¿no? Pero tiene que ser el objetivo final. Pero bueno, hasta el objetivo final hay muchos objetivos semanales que tenemos que trabajarlo para llegar hasta ahí. Aquesta setmana el primer equip se centrarà en les sessions d'entrenament per anar coneixent-se entre elles i treballant els aspectes tècnics del nou staff. No serà fins a la setmana que ve quan es comencin a disputar els primers amistosos de pretemporada que s'estan acabant de tancar.